y bueno, siempre jugamos para ganar. Todos los equipos juegan para ganar, pero se ve aquella intensidad de que salimos al terreno es acabar todo, a ganar y a darle al público lo que quieren ver de juego. Honesta Abreu, batazo imparable entre el tercero y short, viene anotando la primera carrera del partido. Roger Cedeño. He venido trabajando con mi bateo, he querido perfeccionarlo al máximo, he querido mejorar más del 100%. Yo pienso que la dedicación y el trabajo es lo que me ha venido dando el éxito. Bob Abreu, obviously is the Bob Abreu, obviamente, es el nombre cuando se habla del bateo, con su promedio sobre 400, y juega fuerte todos los días, no obstante ser de grandes ligas. En las grandes ligas, Bob Abreu ha demostrado también sus habilidades. Los Phillies le abrieron el camino que tenía cerrado en Houston. Sin embargo, él no está satisfecho, ni nada parecido. Fue 2 años con problemas con los zurdos y vine a trabajarlo. Quería ver puro zurdo, ya que era mi problema. Para poder estar en las grandes ligas jugando todos los días, hay que batearle al zurdo y derecho. Y pienso que esos son uno de los puntos que tenía que corregir. Gracias a Dios, las cosas están saliendo muy bien con los zurdos. Estoy bateándole mejor, me siento un poco más cómodo, aunque sé que todavía puedo aprender más, puedo mejorar más de ahí. Y bueno, seguiré trabajando. Gracias a la Liga de Venezuela que me ha dado esa oportunidad de poder progresar en el béisbol. Yo creo que Abreu ahora mismo, con el respeto que tiene otros grandes ligas venezolanos, que como Richard Hidalgo, Magly Ordóñez, Edgardo Alfonso, creo que es el pelotero más consagrado, que yo creo que se consagró este año en Grandes Ligas y aquí lo ha demostrado, que es el pelotero que yo veo, pues, con mayor proyección. En poco juego jugó casi 30 carreras, anotó casi también esas 30, y nos ayudó bastante también a la clasificación y unos cuantos cuadrangulares, pero no se puede bater de esa ofensiva, es una máquina de bateo. Una temporada excepcional para Bob Abreu y esperando que este año 99... tu segunda campaña, ahí está otro. Con qué naturalidad, con qué facilidad, con qué calidad. Bob Abreu repartiendo líneas por todos lados. Porque es una máquina de bateo que dispara líneas por todos lados, o por algún otro motivo, de pronto le tiran al cuerpo. Siempre, en cualquier situación, lo que trato de cuidarme es la cara. Y bueno, ya que me va a dar en el cuerpo, yo pienso que puedo soportarlo, pero cuestiones de bolazos en la cara son bastante difíciles. Pero aún perseguido por los lanzamientos cercanos, aún estrella en las mayores, Bob Abreu siente la necesidad de jugar en Venezuela. Todo depende de qué es lo que va a suceder ahora en las grandes ligas. Quisiera seguir jugando en Venezuela, ya que es donde me he formado, donde he aprendido, la liga que me ha dado El privilegio de aprender más acerca del béisbol, y no quisiera parar. Yo sé, entiendo que de repente, si las cosas si continúan como van, pienso que la fanaticada y todo el mundo entienda que a veces hay que parar, pero pienso que quisiera jugar en diciembre, ya sería en diciembre o finales de noviembre a Venezuela. Repito, no sé cómo van a ser las situaciones con Filadelfia y cómo voy a terminar en las grandes ligas.